mi trabajo de maestría fue realizado en la Universidad de Antioquia en el grupo de biología y control de enfermedades infecciosas en la sede del Instituto Universitario. Experimento es Gifty, quien este es ese Gifty. Muchos lo conocemos porque es el vector del dengue, una enfermedad que está distribuida en los 5 continentes y que mata más de 100.000 personas al año. Lo conocemos también porque es un mosquito que causa molestias en nuestras casas. Originalmente este mosquito estaba distribuido en África y quizá lo que nosotros no conocemos es que es un mosquito altamente variable, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Esa variabilidad fenotípica y genotípica le ha permitido que inicialmente distribuido o viviendo en zonas selváticas en el África, colonizara los domicilios humanos. En el momento de ese Gifty está altamente asociado a lo largo de su distribución con las casas en donde habita en diferentes recipientes que contienen agua. El mosquito, sus atributos fenotípicos que le han permitido hacer o que le da esa característica adaptativa, los vamos a ver dentro de lo que es su historia de vida. Es un insecto ornitáulo, es decir, que tiene 4 estados claramente diferenciados: huevos, larvas, pupas y adultos, y tiene una característica bien interesante, y es que los estadios inmaduros viven en el agua, mientras que los estadios adultos, o el estado adulto más bien, vive en el aire. Estos adultos, principalmente, o más bien, únicamente la hembra es la responsable de transmitir la enfermedad, el virus del dengue. Es un insecto terópara, una especie terópara, es decir, que durante su reproducción hay sobrelapamiento de generaciones. Y miremos esta cifra alarmante: una hembra puede llegar a poner durante toda su vida entre 100 y 500 huevos. Eso es bastante si pensamos en un insecto que es además terópara y que tiene esta complejidad en su ciclo de vida. Además, lo ha sido un mueble interesante desde el punto de vista de las historias de vida, el hecho de que cada uno de estos estadios puede variar en el tiempo que se demoran ellos y en los atributos genéticos que puede tener en cuanto a su variabilidad genética. Pues bien, ese background genético y esas habilidades fenotípicas del mosquito le sirve para contrarrestar los principales métodos de control que hay en la actualidad, que son los insecticidas químicos, principalmente la placelotrina para eliminar los adultos, malatión también se está usando, y telfos para eliminar las larvas. Estos insecticidas recientemente se han empezado a buscar una alternativa debido a que al ser usados constantemente, lo que están haciendo es generar un cambio en el ambiente en el que los mosquitos se encontraban originalmente. Esos nuevos ambientes lo que generan son presiones selectivas diferentes, y en ese sentido, los mosquitos que pueden sobrepasar ese ambiente o esas presiones son los que van a sobrevivir. Hay una evidencia en la literatura, y además por la teoría genética evolutiva, sabemos que cuando hay esos cambios de ambiente, los mosquitos que están en menor frecuencia normalmente pueden tener trade-offs que les permiten soportar el nuevo ambiente. Esos trade-offs además pueden estar asociados con la resistencia a insecticidas, es decir, con esta nueva presión. Debido a que se ha evidenciado eso en muchas otras especies de insectos, en este trabajo nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Será posible que estos trade-offs, o más bien, existan costos en el fitness de Aedes aegypti asociados con la resistencia a insecticida de la placelotrina, altamente utilizada para controlar los mosquitos en nuestro país? ¿Qué atributos de historia de vida son afectados por el desarrollo de la resistencia? Y finalmente, ¿cuáles de los estados del ciclo de vida de Aedes aegypti expresan estos trade-offs? Para hacerlo entonces, optamos por una metodología en la cual obtuvimos muestras de larvas de campo. Estas larvas de campo se llevaron al laboratorio en condiciones controladas. Esas condiciones controladas se obtuvieron la generación, se obtuvo la generación F1. Esa generación F1 fue separada en dos grupos distintos. Los dos grupos distintos
su diferencia era el tratamiento que tuvieron. El primer grupo, en 1900 CP1, fue sometida a exposición con el insecticida de la antacianotrina, la concentración de CAR 50 en el insecticida. Y el grupo 2 se mantuvo en el laboratorio sin ningún tipo de exposición al insecticida. Después de 9 generaciones, lo que observamos, o lo que obtuvimos, fue una cepa altamente resistente a este insecticida. En el primer grupo, y en el segundo grupo, una cepa que era susceptible al insecticida. Una vez con estas dos cepas, lo que procedimos fue identificar, mediante tablas de vida, qué atributos, historia de vida, eran distintos en estos dos grupos. Además de hacer esa tabla de vida entre los dos grupos, utilizamos una cepa de referencia, susceptibilidad de la cepa Rockefeller, que nos da un control sobre cómo se comporta el fenotipo de susceptibilidad en cuanto a los atributos que íbamos a medir con respecto a esta, que tenía un patrón genético diferente, pero que también tenía el mismo fenotipo de susceptibilidad. De esa manera podríamos comparar esos costos. Estos fueron los atributos medidos: proporción de supervivencia hasta adultos, tiempo de desarrollo hasta adulto, proporción sexual, supervivencia de las hembras adultas, fecundidad de las hembras, porcentaje de eclosión de huevos, como atributos o componentes del fitness, no directamente del fitness, la tasa reproductiva neta, como también una medida del fitness, y realmente nuestro parámetro, digamos, la real medida del fitness con la tasa intrínseca de crecimiento, que incluye de alguna manera a todo, en su cálculo, todos estos otros atributos. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Esta es la gráfica que nos muestra la proporción de supervivientes, datos supervivientes, hasta el estado adulto. Miramos aquí los diferentes periodos larvales, las pupas y los adultos. Fueron 500 larvas para cada una de las tres cepas. Y lo que observamos es que el comportamiento es similar. Si bien hay dos variaciones en la cepa resistente, lo que obtuvimos mediante el análisis de las pupas, mediante un análisis estadístico, un chico cuadrado, fue que no hay diferencias significativas entre ellas. De la misma manera, a pesar de lo que estamos viendo aquí, se ve diferente, el análisis estadístico muestra que no. Recordemos que esto es solo un punto y que hay varianza alrededor de esto que permite sacar las conclusiones al análisis estadístico. La proporción sexual, lo que encontramos fue que aquí tenemos las diferentes cepas, el número total de individuos que llegaron al estado adulto, esa es la proporción sexual. El análisis estadístico mostró que no hay diferencias significativas entre la proporción de machos y hembras. En cuanto al tiempo de desarrollo, una conclusión interesante es que vemos en azul la población a la cepa Rockefeller, la cepa susceptible de referencia, susceptible, y en rojo la resistente y en amarillo la susceptible, que fue originada por los mismos parentales que está resistente. Aquí ustedes tienen el tiempo.